Con 37 minutos del día 9 de mayo del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte de la regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal, donde solicita se le justifique su inasistencia a la presente sesión y se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso, punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 17 y 30 de abril de 2019. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, donde solicita se autorice la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta de la ciudadana Romina Elizabeth Chávez Sánchez, representante titular de CEPLAN, conforme al dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración del convenio de colaboración en materia de capacitación y evaluación entre la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio de específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del Programa Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec 2019, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del convenio de colaboración para la realización de las evaluaciones de control de confianza entre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec 2019, conforme al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta RAM 2500 con número económico 629, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad al dictamen respectivo, así como los demás puntos descritos en el mismo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen recibir en donación por parte del Club Rotarios Solidarios de Tepatitlán AC un camión bombero de rescate, de acuerdo al dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 625,239,869.47 a 635,385,611.07, conforme al dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la generación de un proyecto de la Dirección de Educación que se especifica en el mismo dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la generación de los proyectos que se describen en el dictamen respectivo, conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del Programa Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec 2019. Segundo, se faculte al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que lleve a cabo el proceso respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso I.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del ajuste número 24 de conformidad al dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco para que por conducto de la Secretaría de Salud o del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, done al municipio de Tepatitlán de Morelos un predio de su propiedad con una superficie de 369 metros cuadrados de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la Jefatura de Rastro Municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Juan Plasencia Orozco, quien se desempeña como auxiliar operativo taquilla en la coordinación de unidades deportivas y auditorios municipales, de acuerdo como se describe en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García, quien se desempeña como técnico especializado obras públicas en la delegación de Capilla de Milpillas, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019, Dichas obras se describen en el dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz y O Punto Andaluz, etapa 1, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los puntos especificados en el mismo. Punto número 6, varios. ¿Dónde están los varios? Son 3 puntos varios. El número 1 es por parte de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano, en relación al mejoramiento ecológico y desarrollo sustentable en el municipio. Punto número 2, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Y el punto número 3, solicitud por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano por el regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Sería todo. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinarias y solemne de fecha 17 y 30 de abril del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de las actas. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al número 4, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, donde solicita se autorice la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta a la ciudadana Romina Elizabeth Chávez Sánchez, representante titular de ese plan, lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2, 5, 8, 9 al 26, y demás relativos y aplicables del Acuerdo de Ayuntamiento número 294-2017, 2007,
2009, de fecha 11 de julio de 2007, por medio del cual se crea dicho organismo. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo Navarro, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Quiero explicarles un poco de este punto, que es para la integración de la maestra Romina Elizabeth Chávez Sánchez, que es la representante titular del CEPLAN, para formar parte del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán. Este consejo tiene una participación de un representante del CEPLAN. Ella no se encuentra en este momento para la toma de protesta. Sí nos explicaba los motivos, trae una agenda de trabajo, no se pudo presentar, pero si llegáramos a aprobarlo en este momento, no habría ningún inconveniente en que ella tomara protesta en la primera reunión del consejo del que ya se hizo mención. Solamente que es necesario que lo aprobemos aquí en esta sesión de ayuntamiento. Entonces, si lo tenemos a bien, pues nosotros sabemos que esto no tiene otra trascendencia más que la participación del CEPLAN y ella es la representante y sería la toma de protesta. Si no tenemos inconveniente, lo aprobamos y en la primera reunión del consejo, ahí se tomaría protesta ya con un acuerdo de ayuntamiento. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración al Consejo Directivo de Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz y voto de la ciudadana maestra Romina Elizabeth Chávez Sánchez, representante titular del CEPLAN, de conformidad al dictamen respectivo, autorizando que la toma de protesta de ley se le tome en la próxima reunión del Consejo Directivo de Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al número, al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la celebración del convenio de colaboración en materia de capacitación y evaluación entre la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec 2019. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal y secretario general respectivamente para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Adelante, síndico municipal Alfredo de Jesús, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente municipal. Buenas tardes, compañeros regidores. Bien, tienen en sus manos un dictamen que lo trabajaron la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Yo intervengo por el tema del convenio. Es simplemente hacer un convenio de colaboración de materia de capacitación y evaluación con la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato. ¿Por qué de León, Guanajuato? Bueno, porque ya tiene con certificado nacional de que todos los elementos y todas las capacitaciones que nos van a brindar junto con ellos, pues van a estar validadas y para que no tengamos ningún problema con el programa Fortasec. Es por eso, este convenio de colaboración no nos cuesta absolutamente nada, simplemente con eso arrancamos ya lo que las directrices que nos marca el tema de Fortasec junto con el Secretariado Ejecutivo. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de colaboración en materia de capacitación y evaluación entre la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec 2019, de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al siguiente punto que corresponde al inciso C.
Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración para la realización de evaluaciones de control de confianza entre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec 2019. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez y Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto. Nuevamente, síndico, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso, presidente. También lo trabajaron la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es un convenio de colaboración con el control, Centro de Control y Confianza del Estado de Jalisco. Como saben, todos los elementos de seguridad pública, de parte de con nosotros, de movilidad, inclusive también los administrativos, tienen que hacer sus exámenes de control y confianza para que nosotros podamos ser beneficiados para Fortasec 2019, que si bien es cierto, en un principio nos lo habían quitado, pero bueno, por las gestiones que se hicieron, nos dieron 7 millones y pasadito, que después en los siguientes puntos lo vamos a ver. Y para nosotros es importante seguir pues con este centro de control de confianza para que los elementos sigan actualizándose y sobre todo determinar quiénes de repente aprueban o no aprueban los exámenes, porque en su momento dado pues son la seguridad del municipio, ¿no? Es cuanto. Conchita tiene... Adelante, Conchita. Sí, bueno, creo que es importantísimo los controles de confianza. En estas fiestas, específicamente, me hizo comentario algunas personas que conocen algunos elementos de seguridad que eran personas que no estaban por muy buenos pasos. Entonces, sí es importante, pero que se los muestren a ustedes los resultados, que sean filtrados con nombres y que realmente se den de baja todos aquellos elementos que no pasan el examen de control y confianza. Es el municipio y son las personas que estamos aquí, todos los que podemos tener algún mal resultado. Regidora, automáticamente se dan de baja cuando no pasan el examen de control. Presidenta, le digo porque hubo muchos comentarios de gente que en las fiestas decían, es que esa persona no anda en muy buenos pasos. Esa persona, y son comentarios, puede ser la misma gente que los quiera quemar, pero ajá, puede ser que sea cierto. Sí. Y entonces sí, tenemos que estar como que con todo bien atendido. ¿Y qué empresa será la que haga los exámenes de confianza? Que sea una empresa seria, que no sea una empresa que la empresa es del gobierno, no hay una empresa especial. Perfecto. Y ellos automáticamente los dan de baja. Pues esperemos que sí sean. Adelante. Con su permiso, presidente. Compañeros, buenas tardes. Comentarte, Conchita, que para eso está la Comisión de Honor y Justicia, digo, te lo hago extenso. Ahí todos los exámenes de confianza donde reprueban los elementos pasan por la Comisión de Honor y Justicia y ahí se determina. Pero sí decirte que todos los que lo reprueban sí se dan de baja, ¿eh? Eso sí. El centro de evaluación para los exámenes de control y confianza sí son de gobierno, efectivamente, y te lo juro que ahí sí no se pasa nada, ¿eh? Entonces, el comentario más bien va aunado al comportamiento de los elementos, creo, pero no a que hayan reprobado el examen de control de confianza y sigan laborando para el municipio. Yo creo que ahí el comentario iba en otro tenor. Esa es mi perspectiva. Sentido. Pues ojalá y sea en otro tenor y no nada más se quede ahí. Pero también entonces que la ciudadanía se entere que sí se dan de baja y que estuvo así, porque entonces ya no tendrían ese paradigma de que no pasan exámenes, son los que andan en malos pasos, estamos en manos de mala gente. No, que sea público, que se les hacen sus exámenes de confianza y que no lo pasaron algunos y que se reprueban y que sea público para que la gente tenga la seguridad en los elementos que nos cuidan. Sí, decirle a los ciudadanos que efectivamente sí existen todos los elementos son sometidos a las pruebas de confianza y en automático quien no lo pase se da de baja en la Corporación de Seguridad Pública. Eso sí es un hecho porque nosotros estamos en esa comisión y así se han venido dando los casos de algunos elementos. Mira, muchas gracias. Tan sencillo es que si no actuamos conforme a derecho y a ley, nos sacan automáticamente del Fortasec. Entonces, yo creo que a nadie nos conviene
que no se actúe conforme a ley. No, no, y nosotros somos los más interesados. Nosotros somos los más interesados. No, a lo que yo voy, que sí se hace, que sí se, sí, sí se realizan las cosas. Bien. Bueno, entonces, gracias. Levante la mano el que esté a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de colaboración para la realización de evaluaciones del control de confianza entre el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec 2019 conforme al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta RAM 2500 Crew Cab SLT 4x2 con número económico 629, marca RAM, modelo 2018, serie 3C6SRADT3JG176473, placas JB81577, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicho vehículo fue determinado como pérdida total por parte de Seguros Banorte, General SADCB, Grupo Financiero Banorte. Segundo, se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de la Hacienda Pública. Tercero, se autoriza derogar la cantidad de 323 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Cuatro, asimismo se apruebe de una vez que una vez ingresado a la Dirección de Tesorería el monto correspondiente del vehículo en mención por parte de Seguros Banorte General SADCB, Grupo Financiero Banorte, sea destinado a la adquisición de uno o varios vehículos. Quinto, se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de contratos para la compra del o los vehículos a reponer, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Le pido a la regidora Miriam Guadalupe que tome el uso de la voz. Gracias, buenas tardes, presidente, buenas tardes, compañeros. Pues tal como lo dice el dictamen, viene muy bien explicado en los cinco puntos, es dar de baja el vehículo, pagar los 323 pesos y como viene en el número 4, una vez recibiendo el dinero de la aseguradora, entonces ahora sí poder comprar uno o varios vehículos para esa misma área o cualquier otra y mandarlo al comité de adquisiciones para su cotización. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo tipo camioneta RAM 2500 con número económico 629 perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de conformidad al dictamen respectivo, así como los demás puntos descritos en el mismo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero, se autoriza recibir en donación por parte del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán AC un camión bombero de rescate del año 1985, marca internacional, color amarillo, motor diésel, serie 1HTLDTVN7FHA59036, transmisión automática, dos pasajeros, cilindrada 7600 CM3, procedente del país de Canadá. Segundo, se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la alta administrativa, así como la dotación de placas relativas del vehículo arriba citado ante la Secretaría de la Hacienda Pública. Tercero, se autoriza erogar la cantidad de 3.100 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Cuatro,
se autorice efectuar el trámite y pago concerniente del seguro del vehículo en mención por el periodo del 26 de abril de 2019 al 20 de febrero de 2020 con Seguros Banorte General SADCB, Grupo Financiero Banorte. Quinto, se autoriza erogar la cantidad de 16.352.24 pesos para cubrir el pago del seguro, tomándose del proyecto 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Sexto, se autoriza la celebración del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y Bomberos de Tepatitlán AC de un camión bombero de rescate año 1985, bueno, los mismos datos del vehículo. Séptimo, la vigencia del contrato será hasta por 99 años. Octavo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Bueno, este me tengo que explicarlo a mí, yo creo que no hay mucho que explicar, que, bueno, nada más decirles que para mí es un honor pertenecer a este club, donde ya hemos traído 4 motobombas para aquí, ambulancias para la ciudadanía, que lo único que se nos está pidiendo, si lo tomamos a bien, es pagar los impuestos, sería 31 mil pesos del 3.100. Yo, pues, bueno, yo, si quieren dar 31 mil pesos al Club Rotario, se lo recibimos con mucho gusto. 3.100 pesos, pagar los gastos correspondientes nada más a de los impuestos. Eso es lo único. Y el seguro. ¿Y el seguro? ¿Pero el seguro lo vamos a usar? Sí, nosotros pagaríamos el seguro. Pues también. Felicidades por esta gestión, a quien lo haya realizado, por traer este camión al municipio. La verdad es que gestionar este tipo de camiones, sabemos, bueno, lo he platicado con Gris, que también pertenece al mismo club. Claro. Y sí, es una gestión de mucho tiempo. Pues felicidades, sí, a todos los del Club Solidario Tepatitlán. Sí. Y la donación al. Y están cordialmente invitados, el que quiera pertenecer al club, bienvenidos. Muchas gracias. No, y que, ¿mande? Que quede claro que se dona por. Aquí nos pasan su reporte mensual los bomberos. Sí. De todo lo que se atiende, de todo lo que atienden y es necesario. Sí. Entonces, mis respetos, felicidades y ojalá, bueno, y sigan llegando más cosas que necesiten. Yo creo que sí, es un compromiso que se tiene traer mínimo cada año algún vehículo, ya sea ambulancia, motobomba, camión. Y que sí se ha estado cumpliendo. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza recibir en donación por parte del Club Rotario Solidario de Tepatitlán AC un camión bombero de rescate de acuerdo al dictamen respectivo. De igual manera, se autoriza los demás puntos específicos en el mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 625.239.869.47 pesos a 635.385.611.07 pesos en virtud de lo siguiente: remanentes 2018, 500 mil pesos, incremento en recaudación partida 1.2.3.3, ampliación de inmuebles 300 mil pesos, incremento en aportación de recursos Fortamun 1.507.623.60, programa Fortasec 2019 7.838.118 pesos, generando un total de 10.145.741.60 pesos. ¿Es cuánto? Bueno, yo creo que aquí ya no hay más explicación que dar. Adelante, Checho. Muchas gracias y buenas tardes. Es una duda y una observación. Sí. Se supone que esta ampliación de presupuesto es para la creación de los proyectos de los puntos G, H, I e I. No, complementa eso. Es decir, es remanente 2018, incrementa una recaudación. Es decir, viene la ampliación por otros conceptos. Ese es el ingreso. El egreso va a ser los siguientes 3 puntos. Sí. ¿Va? Mi duda es la siguiente.
He estado sumando y sumando y sumando y me faltan 300 mil. Por ejemplo, el remanente 2000, los 500 mil es para Aztepa, lo vamos a ver en el punto que sigue. Los 300 mil es para la banda municipal. Yo también lo sumé. El 1,507,000 es el incremento Fortamún, que ahí está muy bien especificado. Y los 7,838,000 del de Fortasec es donde me faltan 300. Sumando, me dan 7,538,118. Nada más quise hacer observación ahorita, pues antes de crear los proyectos. ¿Sí? ¿Me explico en este tema? Sí, antes de votar el punto F, porque los otros estarían, si lo aprobamos, aprobamos esos 300. Si hago la suma de los proyectos, esos son los ingresos, los egresos van a ser los siguientes proyectos. En el H. Me da un total de 9,845,741,60. En lugar de los 10,145,741,60, hay una diferencia de 300. Pero que falta lo de Fortasec. Adelante. No sé, Chacho, ¿está sumando los 300 del primer apartado de la Dirección de Educación? Sí. ¿Ese todo está sumando? Sí, sí, los estoy sumando. Igual, bueno, nos vamos a dar cuenta más adelante, nada más quería comentarlo ahorita. Porque sí. Es que si lo votamos queda aprobado. Aquí sí nos da, yo creo que no hay ningún problema que vaya, que se vaya después tanto con Tacho. Pero ya en los proyectos ya no da los 10, faltan 300, exactamente 300 mil. Aquí sí. Si quieres, nos vamos después tanto con Tacho para que nos informe. En realidad, ¿cómo está el y ahorita error? Les platico en el siguiente punto, los siguientes puntos a qué me refiero. Claro. Porque si nos vamos al G y al H, o sea, eso sí están bien, pero ya no cuadran los proyectos si te regresas al F. Y lo que yo comentaba es que si votamos el F, como ya queda votado, pues entonces ya no tenemos que objetar porque ya se votó. Entonces, podremos ver el G y el H antes, o sea, esos los podemos ver, pero el F no, porque es toda una cadena y entonces a la hora que votemos el F queda como ya votado y el H, o sea, ya no podemos continuar. Bueno, ese no lo podemos, si lo ponemos en contra, tendremos que 6 meses para poderlo aumentar. Entonces, denos la oportunidad de revisarlo. En 5 minutos, a lo mejor se le podrá hablar. Damos un receso de 5 minutos para no votarlo en contra. No votarlo y que quede fuera. No se puede, uno sí y otro no. Okay. Tiene que ser parejo. Okay. Nos espera. Entonces, levante la mano quien esté a favor de un receso de 5 o 10 minutos. Se aprueba. De lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso, el inciso F es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 625,239,869,47 a 635,085,611,07. pesos en virtud de lo siguiente: remanentes 2018 500 mil, incremento en recaudación partida 1.2.3.3, ampliación de inmuebles 300 mil, incremento en aportación de recursos Fortamún 1,507,623,60, programa Fortasec 2019 7,538,118, generándose un total de 9,845,741 pesos con 60 centavos. ¿Es cuánto? Bueno, yo creo que no hay necesidad de volver a explicar. Aquí ya no, ya sabemos dónde están los aumentos. Le solicito levante la mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. O sea, sí se modificó ya. Ya. Se quitaron esos 300. Sí. Y el de 7,838,118 queda en 7,538,118. Y ya la suma que nos dijo la secretaria general. Sí. ¿No hay millones? ¿Qué? Perdón, ¿me lo repites? 741.60. Muchas gracias. Okay. Quedó el total de 635 millones
85,611 pesos. Exactamente. En total. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 625,239,869.47 pesos a 635,085,611.07 pesos. Conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso, ese es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la generación del siguiente proyecto. Creación de un proyecto en la Dirección de Educación denominado Proyecto Musical Educativo por la cantidad de 300,000 pesos con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, recursos de 10,100, recursos fiscales, con el fin de contar con suficiencia presupuestal para las presentaciones de la banda municipal en los diferentes eventos que les son comisionados. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo Casillas, presidente de la Comisión de Educación, integrante de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Con su permiso, buenas tardes a todos. Como conocemos, al inicio de la administración hubo un cambio, la banda pertenecía a la Dirección de Arte y Cultura. Entonces se cambió a la Dirección de Educación, pero pues faltó la asignación de este recurso pues para poder cubrir sus presentaciones. La petición en concreto es se autorice que este proyecto se cree para poder hacer pago de las presentaciones de la banda municipal. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la generación de un proyecto de la Dirección de Educación que se especifica en el mismo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso, también con este dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la generación de los proyectos que a continuación se describen conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortaseg 2019. El primero sería creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana por la cantidad de 500,000 pesos y viene especificado claramente en qué se destinarían esos 500,000. El siguiente es creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza por la cantidad de 168,000 pesos y ahí también especifica en qué se gastarían. El siguiente es creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública por la cantidad de 2,154,000 pesos, que también ahí se especifica en qué consiste. El siguiente es creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial por la cantidad de 1,507,623 pesos con 60 centavos, también especificado claramente en qué se destina. El siguiente es creación de un proyecto en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública por la cantidad de 4,536,118 pesos, conforme a lo siguiente, todo es dotar de uniformes a los policías. El siguiente es la creación de un proyecto también de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal denominado Red Nacional de Radiocomunicación por la cantidad de 180,000 pesos, que es para baterías de los radios portátiles. Segundo punto es, se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que lleve a cabo el proceso respectivo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Adelante, síndico, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bien, tiene en sus manos el dictamen ya aprobado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Fíjense, digo, voy a ser muy, muy breve en cuanto a los proyectos ya están destinados, como mencionaba la secretaria general. Por ejemplo, el primer punto
que todos estos proyectos nuevos, más aparte en qué se va a asignar la cantidad, pues viene a mejorar la seguridad pública del municipio y sus delegaciones. Por ejemplo, el primer proyecto que viene a trabajar la prevención social junto con una participación ciudadana, fíjense lo que nos vamos a gastar el dinero, ¿no? En vestido, vestuario, uniformes, en diagnóstico, violencia y seguridad escolar, cámaras fotográficas, materiales, equipos para menores, equipos menores, perdón, equipos de cómputo, mobiliario, es decir, para mejorar la comunicación con los ciudadanos. En el siguiente proyecto, que eso da 500 mil pesos. El siguiente proyecto es un fortalecimiento de capacidades de evaluación, de control y confianza. Cada elemento nuevo que llevemos a, como antes lo probamos, a control y confianza del Estado de Jalisco, pues nos cuesta, tiene un costo cada elemento y es elevado, ¿no? Esos 168 mil pesos total. El otro proyecto viene a ser a profesionalizar las instituciones de seguridad pública. Ahí son 2.154.000 pesos. Ahí lo que ese dinero se va a destinar a capacitar a los aspirantes, a los de nuevo ingreso, entre otras cosas, también a evaluar las competencias básicas de la función. El otro proyecto es desarrollo, profesionalización y certificación policial, 1.500.000 pesos aproximadamente. Ahí hay que elaborar un programa para mejorar las condiciones laborales, que es lo que se llama más cantidad, y lo demás, bueno, pues son pasajes aéreos, viáticos en el país. El otro proyecto, que es el más elevado, de los más importantes, que es el fortalecimiento de programa prioritario de instituciones de seguridad pública, 4.536.000 pesos aproximadamente. Ahí se va playeras, botas, chamarras, camisolas, e inclusive a un vehículo doble cabina, equipada y rotulada. Ahí va incluido también un vehículo más. Y el otro proyecto, que es Red Nacional de Radiocomunicación, que se va a destinar 280 mil pesos a lo que son las baterías, que es lo que más de los elementos, lo más se complica por el tema de la comunicación, radiocomunicación. Y todo lo que tenga que ver con compras, contratación, tiene que estar facultado el Comité de Adquisiciones. Les cuento. Una sola patrulla vale 2.760.000. Aquí dice... picó, doble cabina, son equipada. La pregunta es, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Cuatro. Ah, sí, pónganle. Sí, pónganle, no inventen una patrulla, 2 millones de equipamientos. ¿Qué van a traer? Va a ser la factura anterior de la que se le dio de baja. Creo que son 6. ¿Me permiten echar? Sí, son 6. Sí. Son 6. ¿Con todo el equipamiento? Creo que son 6. Todo va, todo ya va equipada. ¿Qué? No, dice que la vale 600. Bien, coincidimos que no es una, digo. Coincidimos que no es una, es más. La otra es. Sí, la otra es, ¿cuántas? Que ahorita no que nos investiguen. Así es. Obviamente, el comité de adquisiciones. El comité de adquisiciones tiene que velar, pues, con esas 2 millones y pasaditos. Pero más seguro. ¿Hasta más cuánto nos alcanza? No, pero si viene doble cabina, pero no tienen que traer la mejor pick-up de, no, pues, del mundo. Son 4 o 6. Ah, ok. Lo que van a Gracias. 6 vehículos, pick-up, doble cabina. Súper equipadas, último modelo. 6 vehículos. Yo por eso les dije, son 6, pero vamos. Sí, gracias. Gracias, sobreentiende, presidente, que solamente se hacía, sí, que era una nada más, sí, por eso sí. Era la pregunta de todos. Sí, los sí. Seis. Gracias. Sí. Entonces, ¿alguna otra duda? No. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza la generación del proyecto que se describe en el dictamen respectivo conforme a lo establecido en el anexo técnico de convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec 2019. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos para que se lleve a cabo el proceso respectivo de conforme a lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación siguiente. El ajuste número 24 que de la Dirección de Tesorería Municipal por la cantidad de 500 mil pesos, partida 396, otros gastos por responsabilidades, recurso 10.100, recursos fiscales, lo anterior para realizar el reintegro del organismo público descentralizado Aztepa, en virtud de la aportación realizada al municipio de Tepatitlán de Morelos el pasado 18 del mes de julio del año 2018. ¿Es cuánto? Adelante, síndico, tiene el uso de la voz nuevamente. Gracias. En la administración pasada se asignó de parte de Aztepa la cantidad de 500 mil pesos. La partida es 396, otros gastos por responsabilidades, y nos lo depositaron a nosotros, al gobierno municipal, insisto, de la administración pasada. Al momento de que se revisa Aztepa, los conceptos, a dónde iba este dinero, que nos lo depositaron a nosotros, bueno, al final se determina que es un tema de una responsabilidad del acueducto, que era cuando estaba en la entrega-recepción, que no sabía si pagaba el ayuntamiento o era la Aztepa. En su momento se determinó que era el ayuntamiento a pagar, pero ya le donamos todo, la responsabilidad a Aztepa. Por lo tanto, vamos, la idea es regresar los 500 mil pesos a Aztepa y que la Comisión de Administración allá nos expliquen este dinero que van a hacer, ¿no? Es decir, es regresarle la lana que nos dieron a ellos, y allá en su momento dado la Comisión de Administración de Aztepa nos va a determinar a los que integran, los que integramos, este dinero para dónde se va a ir. Sí, el depósito fue, aquí lo tenemos claramente, el 18 de julio del 2018. Sí, entonces nomás es regresarlo. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del ajuste número 24 de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso, este es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice solicitar al gobierno del estado de Jalisco para que por conducto de la Secretaría de Salud o el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, done al municipio de Tepatitlán de Morelos un predio de su propiedad con una superficie de 369 metros cuadrados, el cual cuenta con la clave operativa JAL 800-321, según el listado general de inmuebles donados al estado de Jalisco, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1998. ¿Es cuánto? Le solicito al síndico tome el uso de la voz. Bien, tiene en sus manos un dictamen donde, digo, debo de reconocer a la secretaria general, quien ha estado al pendiente pues de ese tema. En Capilla de Guadalupe, no sé si se han visto, en la calle, bueno, hay un centro de salud que antes en su tiempo, no sé si en los noventas, calle Vicente Guerrero y Guadalupe, donde hacen la famosa, la avenida Guadalupe, hay un pedazo ahí que está abandonado, no sé si han pasado por ahí. Es un pedacito de 369 metros, que ahorita Gustavo nos va a decir dónde queda y la ubicación. Pero la propuesta es que, bueno, que la Secretaría de Salud, que es propietaria de la finca y del terreno, pues que nos lo done al gobierno municipal para que en tanto la delegación de Capilla de Guadalupe tenga más espacio para determinarlo algún tema cultural, algún asunto administrativo. Es la propuesta que nos hacen de parte de la Secretaría General, así es que lo vemos con bien, pues que entre a manos del municipio. Ojalá. Y que las sesiones de la presidenta municipal nos apoyen más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bueno, solamente mencionarles que es un inmueble que desde hace bastante tiempo, por dar un dato aproximado, cerca de 25 años, está sin uso. Entonces, yo también felicitaba desde la comisión este proceso, que si bien no ha concluido, este paso es parte de ese proceso, y siempre hacen falta espacios para dar servicio a la comunidad, a las poblaciones. Entonces es un punto que está en una excelente ubicación, ya que está a tres cuadras
de la plaza principal. Bueno, son dos, en realidad son dos cuadras. De ahí está, en la tercera cuadra está este inmueble, y de ahí arranca la avenida Guadalupe y Vicente Guerrero, que comparten el nombre, ¿no? Entonces, es un inmueble que pudiera dar muy buen funcionamiento para cualquier área del servicio público. Entonces, yo felicito y aplaudo este paso. Ojalá tengamos a bien aprobarlo en este momento para que continúe el procedimiento en donde tenga que, en la instancia correspondiente. Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a solicitar al gobierno del estado de Jalisco para que, por conducto de la Secretaría de Salud y o el organismo público descentralizado denominado Servicio de Salud Jalisco, done al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un predio de su propiedad con una superficie de 369 metros cuadrados, de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la jefatura del rastro municipal por la cantidad de 2,312 pesos quincenales, equivalente al 60% de su sueldo actual por los 15 años que lleva laborados, de conformidad con lo que establecen los artículos 76 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, asimismo cubriendo con los requisitos respectivos para dicha pensión. Esta surtirá efecto a partir del 1 de junio de 2019. ¿Es cuánto? Bueno, estos, los puntos K, L y M son similares. Entonces, con la explicación que nos den de uno, aunque se tenga que leer todo el dictamen, yo creo que con una sola explicación tendríamos para no estar repetitivo. Entonces, le cedo el uso de la voz al síndico. Gracias, presidente. Bien, lo vieron la Comisión de Administración. Son tres funcionarios públicos quienes han tenido, en el caso de Francisco Coronado Romero, 15 años ya laborados. Él tiene una edad de 70 años. El caso de Juan Plasencia Orozco, él es auxiliar operativo del taquilla, él tiene 22 años laborados y tiene 72 años de edad. Y el caso de Roberto Hernández García, él tiene 15 años trabajando ya en el ayuntamiento y tiene 68 años de edad. Los tres servidores públicos tienen algún tema de invalidez, ¿no? Siguiendo pues las reglas de la Ley de Pensiones del Estado, se hizo la propuesta. Si ven, en parte del dictamen, en el artículo 78 hay una tablita, ya es casi la penúltima hoja, donde aproximadamente es de 10 a 20 años de cotización, se le asigna un 60% en base a la Ley de Pensiones. Normalmente ellos pues tienen 10 años pensiones del Estado, pero de todos modos lo que se le está asignando es, por ejemplo, en el tema de Francisco Coronado son el 60% la propuesta, en el caso de Juan Plasencia el 66% porque lleva más años trabajando en el ayuntamiento, y Roberto Hernández es el 60% también porque tener 15 años laborados. Ellos pues bueno, ya no pueden trabajar, ¿no? Es un tema que ya el doctor también conoce, el doctor Medina. Y pues bueno, ahora sí que justicia, ¿no? Que se le está dando también parte en base a una ley, es la propuesta que está poniendo en base a la Comisión de Administración. ¿Es cuánto? ¿Alguien? Sí, igualmente mi intervención va en relación a los tres puntos. Quisiera hacer observaciones pues en relación al asunto, pero con el fin de ir corrigiendo algunos detalles. Por ejemplo, en la primera hoja donde tiene bien el síndico informarnos sobre el asunto de la ley, es repetitivo. Yo considero, Alfredo, a lo mejor fue un error de dedo, el que se pudiera borrar toda la primera, tacharla la primera, la segunda hoja y parte de la tercera, porque eso es repetitivo. Es lo mismo que donde empieza, donde dice del cual, ilustra de la siguiente manera, según la propia del instituto, es lo mismo que empezamos en la primera hoja. Se está duplicado. ¿En el dictamen que yo hice? Sí. Vamos viendo de lo que sería después del dictamen.
viene la carta de Salvador Mora a la presidenta municipal y luego ya viene la hoja que dirige, esa es la petición. Esta en la primera hoja, todo puede prestarse a confundirse. Todo esto que viene aquí, en la primera hoja, ya está en la tercera hoja. Igual esta parte ya viene en la siguiente hoja, es esta exactamente lo mismo. Sí. De repente hasta se presenta la confusión porque es leemos lo mismo y luego se corta abruptamente y se pasa otra vez al inicio. Es decir, si nosotros cortamos para ser más claro y empezamos a leer el dictamen, en la tercera hoja, la tuya, ahí empieza exactamente la redacción. Es nada más para que no haya confusiones al respecto. Y de hecho, todo esto que tú comentas aquí, de la tercera hoja, la cuarta y la quinta, viene exactamente al principio. Sí, sí, entendido. Sí. El punto fue que lo vieron en la Comisión de Administración y me pasaron a mí, a Sindicatura, que evalué, me pasaron como 10 casos, ¿no? Sí, que evalué jurídicamente. Sí. Entonces, en las últimas hojas, digamos, donde de la Sindicatura, es como mi dictamen ya elaborado. Anexaron la solicitud de parte del oficial mayor administrativo. Sí. Y obviamente viene el dictamen. Yo lo entiendo como un expediente integrado, reforzado por todos, pero sin embargo, es que está repetitivo, Alfredo. De hecho, exactamente lo mismo que tú comentas al empezar, dice, según la propia ley del Instituto de Pensiones, define en su artículo tercero, fracción décima, igual también acá empezamos otra vez, según la propia ley del Instituto de Pensiones, define en su artículo tercero, fracción décima, es repetitivo. Entonces, ese párrafo que estoy leyendo es el mismo que escribiste al principio. De hecho, al ratito, si de repente se transcribe, bueno, la propuesta es que tú modificaras en tu formato que tienes, quitarle esa parte porque es repetitivo. Dices lo mismo, exactamente. Entonces no tiene caso que se confunda porque en la parte donde cortas y pasas otra vez al principio, ahí se confunde todo. Porque vas muy bien y donde dice, para el caso que nos ocupa, en referencia a la persona que menciona en su oficio, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por la ley para el otorgamiento de una pensión, ya que no reúne los requisitos para la pensión por jubilación, que es tener una antigüedad de 30 años de servicio, cualquiera que sea su edad y por lo menos 20 años de aportaciones al fondo de pensiones. Y luego dice ahí, se corta y le dice, empieza hasta con minúscula, lo cual ilustra de la siguiente manera, te regresas otra vez al principio del inicio. Es tachar todo esto y no perjudique nada lo que escribiste porque es exactamente lo mismo. Lo mismito, nada más que de repente hay tu formato que tú tienes, lo ideal sería quitarle toda esta parte. Esta media página. Es básicamente esta media página de aquí, la página completa del otro lado que la vuelve a duplicar exactamente, y la mitad de la tercera página. Está repetido exactamente igual. Okay. De hecho, yo pienso que fue un error de dedo en esa parte y que hace que se complique un poco más la lectura del dictamen. De hecho, esa sería la primer petición para que sea más fácil para, en tu caso, poder elaborar los dictámenes, mejorar en ese sentido, porque va a ser repetitivo. Y eso confunde, porque si cortas y lo pasas otra vez al principio, algo pasó en tu máquina, pero volvió otra vez a repetir lo mismo. Si quieres, luego, después terminando la sesión, te pudiera comentar con el fin de que se mejore esa redacción, con gusto. Pero la otra parte que yo quiero comentar, dice en ese mismo dictamen, dice, finalmente, bueno, de entrada quiero comentar que estoy de acuerdo en que esas tres personas se jubilen, de que esas tres personas se les dé lo que conforme a la ley ellos solicitan, pero que fuera de la mejor manera administrativamente propuesto por nosotros, por el Pleno. Aquí en esta parte, el dictamen que hace el licenciado Alfredo dice, finalmente, de conformidad al análisis que se hace del escrito, y los datos proporcionados al suscrito, a ti, respecto de las solicitudes del C. Francisco Coronado Romero, es de mencionar que el mismo, según el informe, el mismo tiene diabetes y presión alta, sin que en el expediente del mismo se pueda corroborar dicha situación, ya que no existe dictamen alguno que pueda demostrar dicha cuestión, y el mismo no se me ha hecho llegar. O sea, que no existe el dictamen, que es parte fundamental para que pueda proceder. Ese dictamen, tú comentas que aquí no existe o no se te ha hecho llegar. Eso es importante. Esto
nos dice que no se puede dar porque es básico y fundamental el dictamen médico para que pueda proceder lo que es la invalidez, la pensión por invalidez. Eso lo comentas aquí, entonces yo digo, bueno, si no hay dictamen, no procede el que se pueda jubilar. Quiero comentar también, enseguida viene el dictamen, cuáles son las características que tiene que tener el dictamen, que tú acertadamente en el artículo 82 nos dices qué son las partes del dictamen médico que tiene que tener para que el procedimiento proceda, que yo estoy de acuerdo en que se haga. Ahí viene todo detallado. Y sin embargo, lo que nos mandan de dictamen médico en la última hoja, ese no es un dictamen médico, como lo dice inclusive el asunto. Este es un resumen médico. El resumen nunca es un dictamen. El dictamen siempre dice en forma concreta, es apto o no es apto, o apto condicionado, y esto no está de acuerdo al artículo 82. Yo considero que sí es bueno que se redacte para que sea de acuerdo al artículo 82 y que los regidores pues aprobemos un procedimiento adecuado a lo que la ley le comenta. No me cabe la menor duda que el paciente reúne todo y que esté en el expediente todos los datos. Pero esto, la verdad es que está muy mal documentado en los servicios médicos municipales y esto no es un dictamen médico. Por lo tanto, siempre si aprobamos esto, aunque tú lo comentas muy acertadamente, es facultad del ayuntamiento aprobarlo y del pleno. Mas sin embargo, a mí me gustaría pues que se hiciera bien como debe ser el dictamen médico. Es una cosa de párvulos hablando médicamente, pero no hicieron ese resumen de tal forma. Y concluyes en la otra parte interesante, un poco al final, dice, finalmente es de destacar que el C. Francisco Coronado Romero se encuentra en el supuesto de la pensión por invalidez, ya que sí reúne los requisitos de la ley establecidos por ello. Ahí como que te contradices un poquito, pero luego lo rematas bien diciendo, siempre y cuando se emitan los dictámenes que así lo determinan. Yo considero que si hay un dictamen médico que así lo determine, esto pasa absolutamente y fácil, pero no existe ese dictamen médico. La verdad, esto no es dictamen médico, y sí sería interesante y prudente que pudiéramos, que se hiciera un dictamen médico adecuado para que se procediera a su aprobación y que en ningún lado, porque esto se tiene que mandar a pensiones, más adelante lo comentan, se comenta que tiene que pasar y ahí en pensiones iban a checar que tenga todo el procedimiento de jubilación, ¿sí? De hecho, yo no le veo ningún problema para que se pudiera realizar este tipo de procedimiento. Sí quiero comentar también que comenta que tiene que haber una solicitud de la persona para que esto proceda. Esto, aquí no viene ninguna solicitud tampoco de la persona. Viene solicitud de Chava Mora, el oficial mayor, pero no viene una solicitud de la persona. Yo creo que si se documenta como debe de ser administrativamente este documento, no hay ningún problema. Pero sí nos exhibiríamos al aprobar algo que no está completo, aunque yo sé que el Pleno del Ayuntamiento, claro que de acuerdo sí, al artículo 115, tiene esa facultad. No sé si estén de acuerdo en desagendarlo, los tres puntos, para no perjudicar al trabajador. A los trabajadores. Así es. Yo tengo una pregunta. A ver, sí. Ahora sí me van a indicar ustedes, porque no conozco. Si este punto se desagenda, tengo entendido, si no ustedes me corrigen, son 6 meses. No, es que no lo estamos votando en contra. Ah, bien. Lo estamos desagendando. Precisamente se vuelve a hacer el estudio, la sí, comisión, volvemos a estudiarlo, se hace bien la carpeta de cada sí, uno, así con es, los así es, términos que nos está diciendo el doctor Demetrio. Yo pregunto porque de repente el perjudicado son las personas que ya necesitan descansar, claro, ya de 70 años, yo ya ni voy a vivir. Por eso, entonces, si están de acuerdo en desagendar los tres puntos K, L y M, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Quedan desagendados. Sí, nomás agregar, digo, qué bueno que hay que revisar todos los temas. En estos tres casos, entender pues que a cada dependencia nos pasa según las atribuciones. A mí la parte jurídica, la parte médica, obviamente servicios médicos, la parte administrativa, y le mandamos la información a la comisión de administración y ellos son los que tuvieron a bien a aprobarlo. Digo, ya se aprobó pues el tema, pero con todo gusto regresamos para otra revisar cada dependencia, lo armar que aportamos, bien el armarlo el más expediente, completo, con todo gusto. En la comisión estuvimos de acuerdo en que se jubilaran,
Pero si no tenemos los documentos, es lo mejor hacerlo con el procedimiento que debe ser. Claro. Porque la última palabra la tenemos todos, no nada más la comisión. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es lo mejor. No perjudicamos a las personas, documentamos bien lo que se necesita y le damos para adelante. 15 días, ya se esperaron muchos años, que no se esperen 15 días. Adelante, doctor. Si me lo permite, con su permiso, buenas tardes. Sí, sí, definitivamente lo que comentaba el doctor Demetrio, lo primero es apoyar al empleado, eso nos queda claro y los vamos a apoyar. Y la mejor propuesta, pues, es la que sea más beneficio para nuestros empleados. Aquí nomás, ya sé que ya se votó, nada más comentar que existe lo que es jubilación, existe lo que es pensión, y esa pensión, jubilación por edad o jubilación por años laborados, que es lo que en un momento dado estas personas a lo mejor están pidiendo. Tengo 70 años de edad, a lo mejor todavía tengo capacidad para trabajar, pero yo ya me quiero jubilar por edad y por tiempo laborado. Entonces, ahí no ocupo un dictamen médico, ahí definitivamente me puedo pensionar por eso. ¿Sí? En otros casos, puedo tener 40 años de edad, ya no puedo laborar, yo ocupo un dictamen médico para que se me apruebe mi incapacidad o pensión por invalidez. ¿Sí? Básicamente. Gracias, doctor. Sí, de hecho, nada más, perdón, quería comentar, como bien lo dice el doctor Medina, ahí lo tenemos en el escrito que el licenciado Alfredo lo hace llegar. Hay pensiones por jubilación y ahí viene descrito qué se requiere para jubilarse o pensionarse por jubilación. El segundo es por edad avanzada y también viene descrito qué es lo que se necesita. Y luego viene por invalidez y ahí sí dice que necesita un procedimiento de un certificado médico. Y ahí viene en el artículo 82 todos los detalles que cualquier médico los puede realizar, los puede llenar. De hecho, hasta pueden hacer formato para que sea aplicable a todas las personas que quieran jubilarse. Importante comentarlo. A veces nosotros queremos jubilarlos porque ya tienen cierta edad, pero hay veces que muchas personas nos ha tocado de que a veces los jubilan y al año se andan muriendo porque se sienten tristes, no se adaptaron, no se acoplaron, y a veces creyendo nosotros que les damos un beneficio, pues les causamos un perjuicio. Y de hecho es por eso importante siempre la petición de él, donde dice, bueno, él los pidió y pues ya hay que respetar su palabra. De una manera sencilla, pero que diga sí, lo acepto. Pero siempre buscamos el beneficio del trabajador. Nomás hay que preguntarle también, porque lo que es beneficio para nosotros pudiera ser un beneficio para él. Hay que respetar el ser y el pensamiento de la persona para apoyarlo al 100%. ¿Sí? Gracias. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. La 19 FISM 094005, construcción de módulo de baños en Escuela Miguel Hidalgo en la delegación de Tecomatlán por una cantidad de 437,391.99 pesos. La siguiente es la 19 FISM 094006, construcción de alcantarillado pluvial en el camino a la comunidad Las Hormigas en la delegación de San José de Gracia por un monto de 443,898.66. La siguiente es la 19 FISM 094007, construcción de alcantarillado pluvial en camino a Mesa del Guitarrero en la delegación de Capilla de Milpillas por una cantidad de 443,898.66. La siguiente es la 19 FISM 094008, construcción de guarnición y banqueta en el Chispeadero por 141,808.61. La siguiente es la 19 FISM 094009, rehabilitación de aula en Escuela de Educación Especial Aurora Luévanos del Río, aquí en la cabecera municipal, por 616,367.88. Segundo, para la realización de las obras,
no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por CEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, del 12 de marzo de 2015 y del 31 de marzo de 2016 y el 1 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Adelante, nuevamente el regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Gracias. Antes de comenzar la explicación, voy a solicitar que el proyecto 19FISM09-4009, ahorita por el momento no se considere en este paquete, ya que había un compromiso desde la Comisión de Obras que teníamos que tener unas constancias técnicas que nos hicieron llegar, lo tomaremos en la siguiente sesión. Ese era el compromiso. Entonces, ese proyecto ahorita que queda para la siguiente sesión, por lo solicitado. Del ramo 2033, pues se solicita que estas obras se autoricen para comenzar los trabajos respectivos de acuerdo a los proyectos establecidos. Fueron explicadas en la comisión, por eso hacía mención del primer apartado. Entonces, pues la solicitud a los compañeros regidores para que se autorice y puedan hacerse esas obras en este tiempo. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados en el año 2019. Dichas obras se describen en el dictamen anexo, excluyendo la última, la de la infraestructura, la de educaciones, escuelas de educación especial, Aurora Luévanos. ¿Sí? Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O. Sí, con su permiso. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz y O Punto Andaluz, etapa 1, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Aquí la solicitud es de hacer la recepción de la etapa número 1. Aparece como nombre porque todavía no está bien definido cómo va a quedar el nombre del residencial, si va a ser residencial punto andaluz o solamente punto andaluz. Por eso el dictamen aparece de esa forma. Entonces, la solicitud es que se autorice el procedimiento de recepción para notificar a los fraccionadores. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz y O Punto Andaluz. Etapa 1, ubicada en la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P. Sí, con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiado con de Reglamentos y Vigilancia colegiado con la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, una vez aprobado, el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, el Comité Municipal del Sistema Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se instalará a más tardar dentro de los siguientes 15 días hábiles
a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, por lo que el presidente municipal deberá convocar a los integrantes de conformidad con lo señalado. Cuarto, una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo al Congreso del Estado de Jalisco para cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, fracción séptima de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto. Les pido levanten su mano quienes estén a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los puntos especificados. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente, que corresponde a varios. Varios 1. Sí, con su permiso, el varios número 1 es solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano en relación al mejoramiento ecológico y desarrollo sustentable en el municipio. Es cuanto. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, compañeros. Pues básicamente va a ser una intervención corta, sobre todo por el tiempo. Y básicamente quiero comentarles que el asunto de la reglamentación ecológica del municipio, hasta antes de 1994 no teníamos ningún tipo de reglamentación, nos guiamos por las leyes estatales y federales en la materia, pero la primera reglamentación que hubo fue el 28 de marzo de 1994 en lo que se respecta a la protección del medio ambiente y equilibrio ecológico. Posteriormente se realiza una primera adecuación en el año del 2000, la segunda adecuación pudiéramos decir que fue el 21 de abril del 2008. Esta última adecuación es la que tenemos vigente nosotros ahorita. Podemos comentar pues que el reglamento que nos guía ahorita tiene 11 años ya elaborado, y que sí es justo que realicemos una adecuación al mismo. Quiero comentarles que les comparto pues que en la última sesión de la Comisión de Edilicia del Medio Ambiente y Ecología, de desarrollo sustentable actualmente, nosotros regidores, los que integramos esta comisión, nos propusimos revisar este reglamento con el fin de que se realicen las adecuaciones pertinentes y tener un reglamento actualizado. El mismo será analizado y fortalecido posteriormente, una vez que lo veamos nosotros en la comisión, por una sesión colegiada con la Comisión de Obras Públicas, porque es importante que los criterios en los permisos y licencias de los constructores de Tepatitlán, que es justo también que crezca el municipio, pero de una manera sustentable, en armonía con el medio ambiente, lo vamos a checar junto con Obra Pública. Luego lo vamos a consensar con el Consejo Municipal de Ecología, para posteriormente enviarlo a la Comisión de Reglamentos, y últimamente, pues, en la última parte, la final, es subirlo al pleno del Cabildo para que sea aprobado y posteriormente publicado en la Gaceta Municipal. Sin embargo, yo considero que no basta con tener la reglamentación adecuada, no es suficiente con la elaboración y publicación de normas, leyes o reglamentos en la materia. El reglamento por sí solo no nos va a hacer entender que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la existencia de todos los seres vivos del planeta y de la calidad de vida de las futuras generaciones. Quiero comentarles, para no ahondar mucho, que esta vida de las futuras generaciones es básicamente independiente de la producción de oxígeno de los árboles. Es difícil que una persona pueda sobrevivir 5 minutos sin oxígeno. Los árboles, en su proceso de fotosíntesis, están destruyendo el dióxido de carbono, que tanto problema está causando a la capa de ozono, que tanto problema está causando también la contaminación atmosférica, que es la responsable directa del incremento de la temperatura en nuestro hábitat. Ahorita actualmente tenemos ciudades que tienen hasta 50 grados de temperatura. Todos los organismos que tenemos 38, 37 grados van a batallar mucho para equilibrar su temperatura interna con la temperatura externa. Eso es un problemón que vamos a tener. El calentamiento global es una realidad. Y todo depende de esta
cualidad que nosotros tengamos y de estas ganas que podamos nosotros de conservar a los árboles. Mas, sin embargo, no los podemos conservar si no conocemos todo el beneficio que ello implica para nosotros. Yo les comento también que tampoco el hecho de publicar reglamentos va a lograr que los seres humanos aprendan a convivir con los ecosistemas y sus elementos y que se desarrollen de una manera óptima y sustentable, compatible con su equilibrio e integridad. Una letra muerta, porque no se aplican los reglamentos, no tiene la magia de reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza. Estando en un país donde abundan las leyes y reglamentos, nunca hemos visto esto. De nada sirve lo que no se ejecuta. Y en el sentido de la palabra, como decía un pensador antiguo, me comentaba que si no quieres que tus buenas intenciones, tus buenas ideas mueran, ejecútalas, es realízalas, hazlas, no matarlas, es realízalas, ¿sí? Ponlas en práctica. Por lo tanto, en conclusión de lo anterior, y con todo respeto, le comento a la presidenta municipal que la ley de gobierno y la administración pública municipal de los municipios del estado de Jalisco, en el artículo 47 del capítulo primero, título tercero, que habla de las obligaciones del presidente municipal, menciona que, entre otros, le corresponde al presidente municipal las funciones ejecutivas del municipio y que esta ejecución se apegue a la ley. También corresponde planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos municipales, vigilar también que las dependencias y entidades encargadas de los distintos servicios municipales cumplan eficazmente con lo cometido y, como lo dije anteriormente, ejecutar y hacer que se ejecuten las órdenes municipales, todo lo que se encuentre en los reglamentos. Yo termino diciéndole, presidenta municipal, que siempre le hemos manifestado nuestro apoyo incondicional. Gracias, claro. A todo aquello que redunde en el bienestar comunitario, en un bien para todos, en el bien común, y aprovechamos esta ocasión para reiterarle lo mismo. Es todo, muchas gracias. Bueno, yo también nomás para comunicarles, nosotros los lunes cada 15 días hay reunión de directores, el que guste venir, bienvenido. En la última reunión que tuvimos se quedó de acuerdo de que los directores se van a reunir con cada presidente de la comisión para ver los reglamentos, estudiarlos, ver las fallas, que bueno, me da mucho gusto, usted ya se adelantó a la petición que se le iban a hacer, y mandarlo a la comisión de reglamentos, viendo ya cada quien las fallas que tenemos. Ya se vio todo eso, los directores ya tienen conocimiento, entonces ya nomás está parte de ustedes que se unan con su director a revisar los reglamentos y ver en lo que estamos fallando, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Bueno, también quiero aportar dos puntos en este tema. Este tema sale porque es de interés público y general, claro. Y ustedes ya lo saben, de una tala que se realizó ahí en el área del Fobiste. Desgraciadamente, estos temas salen una vez al año, dos veces al año, duran 15 días de rejuego, en redes sobre todo, y ya. El problema es que nos estamos quedando sin espacios, sin áreas verdes. De tal forma que hoy fue el Fobiste, antes fue la Alameda, la calle Hidalgo, la calle Morelos, etcétera. Yo vi el video, vi las imágenes, francamente, por más que le buscaba, no encuentro en qué daño hacían esos árboles al urbanizador, no encuentro. Yo considero que se debe de priorizar el ser humano, nuestro ecosistema, sobre los intereses particulares y los intereses inmobiliarios. Claro. Al final de cuentas, la última palabra para el tema de talar un árbol o podarlo es el Departamento de Ecología y Medio Ambiente. Y sé que todos ustedes están a favor de proteger nuestro, claro, ecosistema. Miren, para que se dé una idea, un árbol puede absorber hasta 150 kilos de dióxido de carbono al año. Son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas. Los árboles juegan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, ayudan a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados, mejoran la salud física y mental, reducen el riesgo de desastres naturales,
reducen las facturas de calefacción en invierno entre 20% y 50%, aumentan la seguridad alimentaria y nutrición local, atrae turismo y también atrae el tema de los negocios. No nomás es el tema de lo verde y de la sombra que me puede hacer el árbol. En la ciudad de Mérida, Yucatán, también como cultura general está muy padre lo que hicieron en días pasados, donde el cabildo por unanimidad aprobó una iniciativa que busca reducir la temperatura del ambiente de la ciudad y aportar a la lucha contra el calentamiento global, donde están reglamentando que por lo menos cada vivienda tenga un árbol, de lo contrario se le va a aplicar una multa, y es por el tema del calor. Y véanlo, cuánto calor nos sentimos, ¿no? La propuesta es que se trabaje la Comisión de Desarrollo Sustentable, en conjunto con reglamentos, con obra pública, el Consejo de Ecología, para ver qué cosas podemos aplicar también aquí en el municipio de Tepatitlán y de verdad priorizar los intereses, priorizar al ser humano y al ecosistema sobre esos intereses inmobiliarios que están acabando con lo poquito verde que tenemos en el municipio. Y aprovecho el espacio también, veo que todos los días paso por el parque que se está construyendo en la Alameda, pero más bien veo una plancha de concreto hidráulico que va a generar pues calor. No, pero sí va. Ojalá. Sí, ahorita es la plancha, pero sí lleva. Sí, digo que ojalá y plantemos ahí muchísimos árboles. Sí. Que haya mucha vegetación. Sí, me gustaría que aquí el síndico nos leyera la sanción que se impuso a la tala de esos árboles que nos están diciendo. Sí, bueno, digo, creo que todos los regidores nos adherimos junto con la presidenta municipal, a que es prioridad de los gobiernos, no nada más municipales, sino federales, estatales, de cuidar nuestra flora. Tenemos un pulmón importante, que es el tema de todo mezcala, todo aquello que también hay que preservar con los asuntos de la tala. Y sin duda un reglamento ayuda siempre, es un aliciente cuando también tienes buena vigilancia, buena inspección y vigilancia. Lo que pasó en el tema del Alfoviste fue que, bueno, creo que la regidora Carmelita por ahí denunció el tema junto con los regidores, pues inmediatamente era un día festivo, ¿no? Como que parecía sí, aquello más grave del asunto. Y van los inspectores y determinan que efectivamente hay un permiso. Digo, al final de cuentas hay que revisar un tema urbanístico que se va a desarrollar ahí. Obviamente cuando da medio ambiente un permiso, todos lo sabemos, hay un tema de una retribución, ¿no? Y en este caso fueron más o menos 1,200 árboles, de los cuales pues también el fraccionador o el empresario o los que van a desarrollar pues tienen que retribuirlos, ¿no? Ya sea pagando al municipio y que el municipio lo retribuya vía vivero y vivero lo siembre, o que se los entregue en especie. En este caso, al parecer, va en especie y ya están haciendo los plantíos. Es decir, nunca se compara, ¿no? Pero a lo que vamos es, tampoco es como justificar el asunto, ¿no? De parte del gobierno municipal, de parte de ecología, tuvo a bien, mediante dictámenes, y hay toda una documentación apegado también a la ley de equilibrio ecológico, que determina, a ver, un árbol hasta, digo, ¿cuánto vale? Pues, hasta económicamente. Así viene ya la sanción. O cómo la manera de retribuirlo, ¿no? ¿Cuántos árboles aproximadamente? ¿Cómo se mide eso? Base al tronco, la edad, bueno, la especie y toda esta parte. En ese caso específico, sí hubo al menos conocimiento y sí hubo un cambio, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero al menos hay una legislación que sí te permite esa parte. Aquí lo que hay que apoyar más es a los inspectores de ecología, porque también lo hemos platicado y creo que vamos en esa ruta. Pues imagínense, para revisar descargas de agua, contaminación a la atmósfera, flora, fauna, es decir, los perros, que además callejeros, que también es una bronca, que también consume mucho a los inspectores, apagar incendios, y hay poco personal también. Es decir, además de buenos reglamentos, como dice el doctor Demetrio, también la inspección tenemos que reforzarla más, ¿no? Y creo que es el camino, la ruta. Y obviamente todos ciudadanos hay que denunciar, hay que alzar la voz ante esos actos y no pasarlos, porque si no tuviera un permiso, inmediatamente lo que procede pues es una denuncia penal en contra de pues los desarrolladores, en este caso. Sí hubo esa parte, pero eso no fue un motivo de que nosotros accediéramos.
hay que también, perdón, hay que hablar con Ecología para que también transmitirle esa idea de que no a la ligera, ¿no? Yo creo que eso va a estar dentro del reglamento que tienen que revisar. Sí, de hecho, no es solamente lo el tema de inspeccionar, sino Ecología, el por qué da el permiso, sino más porque sí. Un árbol es un ser vivo. Tenían 50 años algunos y bueno, sé que estamos en la mejor disposición y voluntad todos de proteger eso. Bueno, adelante, Conchita. Sí, nada más también hacer conciencia de todos esos árboles que entregan en el vivero, que son de este tamaño, que yo quisiera saber de 1,000 árboles, ¿cuántos y cuánto tiempo van a tardar? De 1,000, ¿cuántos se logran? ¿Qué porcentaje? Porque te los entregan de este tamaño. O sea, yo he hecho campañas de reforestación y sé lo que es. Y los mantenemos y los cuidamos, y en un botecito, en otro, y no es posible. Aunque los cuides, se mueren. La verdad, hay que ser bien conscientes para dar esos permisos, porque estamos dejando a inocentes sin árboles. Entonces sí, por eso sí tendrá que ser algo, o sea, un permiso de esos tiene que ser por algo de veras. Pero ahí, como lo vimos en el video, Carmelita nos enseñó el video, en un día inhábil, en un día, yo no sé si de la manga se sacaron, bueno, pues ya si te multan, pues si se dan cuenta, decimos que sí tienes el permiso. O sea, se fue algo muy raro, y sí quisiera que todos lo vieran claramente. En un día inhábil, un camión de los que acomodan sus tronquitos, o sea, para vender la leña, todo estaba perfectamente planeado. Entonces, sí hay que ser conscientes y mano dura si queremos perseverar nuestro ecosistema. Bueno, entonces, ¿mande? Adelante. Sí, se comenzó ya la plantación cuidando que el tamaño de los árboles que se están donando, de hecho, al doctor Demetrio le tocó estar ahí, sean pues de un tamaño que nos permita. No se van a plantar todos ahorita también porque el temporal no lo favorece, y se están buscando varios espacios. Obviamente quisiéramos ya también ahí replantar, ahorita se está buscando la manera de que sea la mayor cantidad ahí, pero no vamos a aceptar exactamente que sean de ese tipo, y la idea es que lleguen ya directo para plantarse y cuidarse como responsiva. Repito, yo el día que se inició en este primer espacio que se buscó para que queden adecuadamente, pues se buscaron ciertas características de ellos, y coincido, deben de ser árboles para tratar de lograr la mayor cantidad de ellos y no que en el camino se nos queden. Y árboles que sean para nuestro municipio. Hay ya un estudio que no sé si ese es el tipo de árboles que se están plantando, porque quiero decirles que si ustedes observan por la avenida Juan Pablo II, por la Colosio, hay árboles de todo. O sea, no es normal. Hay árboles que no son de nuestro clima. Eso no se va a lograr, eso no nos va a servir. Nada más trabajamos y simulamos que estamos haciendo algo por el medio ambiente. A mí me gustaría, ya existe un estudio para Tepatitlán, cuáles son los árboles, cuáles son para banquetas, que eso es muy importante para que no levanten las banquetas y al rato tengamos problemas con los árboles, que los tengamos que talar y nos echemos encima gente porque estamos talando los árboles. Hay que hacer una buena revisión y no nada más plantar por plantar para que vean que estamos haciendo algo. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien y con papelito en mano para poder ver que sí se esté haciendo con la especie correspondiente. Claro. Gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Bueno, yo nada más le quiero recordar a nuestra presidente que en los viveros, en nuestras instalaciones de los viveros, tiene usted a una persona especialista en este tema. Él sabe, bueno, usted ha hablado con él, él sabe qué tipo de árbol en cada lugar, en cada tierra, cuál tierra favorece a cada árbol, cuál levanta banquetas, cuál no, bueno… Todo el tema de reforestación se puede tratar con él, y él tiene contactos fuera de aquí que nos puede dar árboles apropiados. O sea, ya tenemos
Este año nuestra presidenta lo contrató precisamente por lo que conoce y creo que le podemos empezar a sacar mucho provecho. Entonces yo creo que dentro del dictamen que podríamos solicitar es que, en primer lugar, que todos los regidores nos reunamos con nuestros directores. Para hacer la revisión de nuestros manuales, para ver en qué reglamentos, para ver en qué se está fallando, y en cuestión de lo de ecología, pedirle, recuérdame el nombre, Alfonso, que nos ayude dentro del reglamento al reglamento de ecología, que nos ayude junto con con el síndico, el hacer bien ese reglamento. Adelante. Solo para comentarles, yo, para mí es la mejor zona de árboles que se ve aquí en Tepa. Está bien bonito ese camellón, desde la Morelos, por la Jacarandas, cambia a Gómez Morín, por la Gómez Morín, de la Morelos hasta donde está el Walmart. Vean eso, es el más bonito camellón que hay. Y el de Jacarandas, hay mucho espacio para plantar árboles, así como se ven de bonitos. Si ya le echan al zacate agua, ya nos va a servir para los mismos árboles. Y yo diría que deberíamos de reforestar todo el camellón de Jacarandas, que mide 25 metros de amplio. El puro camellón, están los arbolitos bien chiquitos. Bueno, para decirles, para presumirles, tanto aquí la regidor, bueno, cuando éramos y ahí hace 10 años... Nosotros fuimos los que plantamos esos arbolitos, a lo mejor tuvimos muy buena mano. Entonces si la gente se sale de trabajar de ahí de Walmart y se van a acostar ahí abajo de los árboles. Sí. Entonces tenemos todo el camellón de Jacarandas hasta enfrente de la gasolinera, hasta ahí tenemos 20 y tantos metros de amplio. Ahí deberíamos de plantar árboles. Al cabo no nos va a costar la regada. De todas maneras pasan a regar el pasto casi todos los días y se van bonitos los árboles. ¿25 metros de ancho? ¿Sí? ¿Ahí en el camellón de Jacarandas? No, será de largo. No, estoy seguro. Si no, no hablara. Él ahí tiene la gasolinera. Sí, claro. A ver, ¿mate? Sí, no, de hecho, nada más comentar al compañero regidor que ese proyecto ya lo vamos a poner en práctica, las Jacarandas, por una parte de la afluencia del camino de ida y otro por la parte de venida, para dejar ese espacio para recreación ahí también. Ya empezamos, inclusive nos tocó empezar a hacer agujeros ahí en el bulevar Acatic, que va a ser una zona que va a unirse hasta al Pipón. Ya se empezó a reforestar, ahí va a estar para un lugar para los ciclistas, otro lugar para los que van a caminar también. De hecho, van a quedar ahorita inicialmente nada más dos calles, una de ida y de vuelta, y va a quedar otro espacio, lo doble de grande, que lo que está realizando. Sí, de hecho, inclusive vamos a empezar también con la capacitación de las personas que hacen los dictámenes, porque, por ejemplo, este dictamen que se hizo de estos árboles que todos vimos ahí con los videos, dice que eran árboles enfermos. No. Yo no los alcancé a ver enfermos. Decía que eran árboles. Nosotros quitamos unos por deprimidos. Decía que eran árboles desgajados, que estaban sus raíces afuera. Comentaba también que eran árboles enfermos y que tenían las ramas secas. Entonces, a veces de repente el inspector llega con otra vista, influenciado por algunas otras razones, y eso no es bueno. ¿Pero es ese mejor, dictamen es de nosotros? Es el que hizo Ecología y comenta que se dañaron 1.200 años de vida de los árboles. Entonces, la verdad sí es triste y deprimente. Yo por eso comentaba, no quería hacer mención de esto, pero la realidad es que tenemos que empezar a trabajar ahorita con una mentalidad de preservar la vida de las personas. Se vale. A mí me da tristeza que haya mucha gente que anda buscando irse a vivir a Marte, porque así lo vi hace una semana. Dicen que van a empezar a ver si se dan vides en Marte. Y dije, ¿para qué se van tan lejos? Si aquí tenemos oxígeno, tenemos un lugar adecuado para empezar a trabajarlo. Desafortunadamente, a veces los humanos, de repente, como un pensador dijo, yo no entiendo al ser humano, no pidió nacer, no sabe vivir y no quiere morir. No sabemos ni qué estamos haciendo, pero nos toca a nosotros reorientar la actividad municipal en pro del beneficio de la gente. Y tenemos que empezar por algo. Gracias. Gracias.
Micrófono, por favor. Micrófono. Tú arriba, acércate, por favor. Ya está prendido. Arriba. Sin miedo. Sin miedo. Sí, nada más para información. Le puedo preguntar qué medida tienen los árboles que suplieron el árbol que tristemente cortaron. Las medidas, el grosor. Tanto el grosor como la altura, porque mencionaba la regidora, nuestra compañera Conchita, creo que son sí, muy chiquitos. Sí, los que donaron, perdón, o los que cortaron. Los que están supliendo, los que se pidieron para que suplan al que tristemente cortaron. Por reglamento se pide que no sean menores a metro y medio. Sí. Que no sean menores a metro y medio de altura. Y comentar también que en el Reglamento Municipal de Ecología ya están clasificadas las especies que son adecuadas para Tepatitlán, para el clima, para el tipo de tierra, e inclusive ahí están también definidas cuáles son las que necesitan mucha agua, poca agua y muy poca agua en ese sentido. Ya están las especies, es cuestión nada más que el vivero municipal tenga las especies adecuadas, que ahí están ya definidas en el reglamento, y que los trabajadores del ayuntamiento se empiecen a poner las pilas. Les comento porque nos tocó hacer 4 agujeros en el Boulevard Acatic, no había agua, sembramos los arbolitos en seco, y si era importante, le decía, pues hay que traer el agua, hay que traerlo. Entonces dijeron, al rato traemos el agua, pero al rato de repente pueda pasar que no se encuentre la pipa, pero para que un arbolito se dé, necesita que una vez que lo plantas, luego le eche su agua. Las plantamos, los que plantamos fueron en seco porque no había agua. De una forma u otra, son detallitos que vamos a ir corrigiendo, pero sí, gracias. Mínimo son metro y medio. Bueno, gracias. Entonces yo creo que pasamos al siguiente punto. A ver, ¿cómo quedaría? No sé qué le parezca, no sé exactamente la petición, pero ahorita redactamos un apartadito que diga, para que salga como un punto de acuerdo donde diga, se instruya que las y los directores revisen y analicen los reglamentos que les correspondan con el regidor de su comisión y hagan propuestas a la comisión de reglamentos según proceda. No sé qué le parezca, para que quede como un punto de acuerdo y lo voten así. Así está bien. ¿Sí? Okay, los que estén de acuerdo en el acuerdo, por favor, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios 2. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio para que, de conformidad con los artículos 22 y 25 del reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se instruya a las y los directores solicitar al presidente de la Comisión Edilicia correspondiente se vea, analice, discuta y en su caso se aprueben los asuntos referentes a las dependencias que están a su cargo, aun cuando estos se encuentren etiquetados dentro del presupuesto de egresos. ¿Es cuánto? Adelante. Bueno, compañeros, este es un punto donde el artículo 22 y 25 del reglamento municipal dice claramente que aunque tengan etiquetado el presupuesto, debe pasar por la comisión en qué, cómo y cuándo se va a gastar. Esto lo subo por varios motivos. Hemos visto que la mayoría de los directores creen que tienen rienda suelta con el dinero que tienen etiquetado. Y no nada más en mi área, hablo de varias áreas de cada uno de ustedes. Y yo no sé si se han dado cuenta de esto o no, pero sí pedir al Pleno y sobre todo a nuestra Presidenta Municipal que les dé la indicación correcta de que esto está reglamentado y que no es su autoridad nada más decir lo gastamos porque ya está etiquetado, sino que debe pasar por su comisión para saber, enterarnos y darles el visto bueno. Lo vimos con el Instituto de la Juventud, que manifestó su evento, lo realizó, nunca se reunió absolutamente con nadie. Por su comisión no pasó. Por la comisión no pasó. ¿Mandé? No pasó por su comisión. Entonces sí. No, pero no, sí se canceló el evento. Pasó. Por eso, pero entonces no está pasando por la comisión. El reglamento habla que antes de mandarlo a Hacienda, debe pasar por comisión para ver si la comisión lo aprueba. El día de ayer tuve una reunión con Educación y se me ocurrió preguntar que si no iba a haber nada para los maestros. Siempre se les hace una comida a los maestros. Y así de fácil me contestaron, no, sí va a haber, va a ser tal día, va a ser esto, vamos a hacer esto otro. Y le digo, ¿y no va a pasar por comisión? No es necesario, ese dinero ya lo tenemos etiquetado. Todavía, lo comenté en la comisión,
lo que esté etiquetado, según el reglamento, debe pasar por comisión. No fue de importancia para el director, dijo que ya estaba y que no era necesario. Entonces, presidente, sí me gustaría que les aclare a sus directores que el que tengan el dinero no es para gastarlo como ellos o como ellos quisieran. Que está etiquetado, es para eso, pero por eso hay una comisión. Si no, ¿de qué sirve tener comisiones en el pleno y estar desgastándonos a ver en aprobar o no aprobar algo? Porque entonces, pues si ellos tienen la facultad, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí como regidores? Y menos hablando de las cantidades que se utilizan para el evento del maestro, que no es cualquier cantidad, es y lo sabemos. Sí. Yo nomás digo de antemano, independientemente, coincido con la regidora, que si está algún presupuesto, si está presupuestado ya, pues tiene que pasar de todos modos por la comisión. Aquí el tema es, el asunto, un ejemplo de Instituto de la Juventud, ¿no? Si tienes que hacer un evento, bueno, pues tienes que socializarlo con la comisión respectiva. Pero si es un asunto, pero de pedir dinero, bueno, yo no tengo, y lo manejo así, que no tengo ningún problema que lo maneje en la comisión de Hacienda, porque es el tema de dinero. Es decir, la naturaleza también tiene que ver para dónde lo manejamos, ¿no? Si yo en reglamento estoy más bien, mi tema es pedir dinero, deporte, más bien. El deporte, la Copa Jalisco. La Copa Jalisco, aunque si bien es cierto, lo vimos en una comisión de deporte, pero no aprobé nada, la correcta es, porque voy a pedir dinero, la comisión de Hacienda, pero sí pasa por una comisión. Ahí sí doy. Aunque se termina, así es. Termine en donde tenga que terminar, así es, porque así sí han pasado otras cosas con la presidenta, en su comisión, que ella preside. En la que ella preside, nos ha pasado, ya dicen, están de acuerdo en que se pida, en que sí se haga, o sea... Lo que pasa es que hay directores que yo creo que no tienen idea de cuál es su procedimiento. Entonces, instruirles a ellos primero, de parte de quien tenga que darles una orientación de la presidencia de cómo es y cuáles son los reglamentos a los que tienen que... Porque no creo, la verdad, no creo que el director de educación desconozca el reglamento. Porque son gentes que han estado mucho tiempo dentro de esto y no creo que desconozcan. Quiere decir que hay una mala información por ahí que se maneja. Ah, no les hagas caso, al fin y al cabo nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, entonces, no creo que tampoco el director se oponga a que se pase esto por la comisión. Podríamos... Yo lo comenté y me dijo que no era necesario. Se lo comenté y le dije que dentro de los artículos de la ley marcaba que pasaban por la comisión y dijo que no era necesario, que él ya lo tenía etiquetado y ya lo había pasado a donde tenía que pasarlo. Entonces, bueno, era el momento todavía porque estábamos en comisión y se podía subir el tema. Por eso lo digo, porque yo lo dije a tiempo. No presido esa comisión, le comenté, lo dije a tiempo, aquí están mis compañeros que sí estaban en la comisión, y dijo que no era necesario. Entonces, no sé qué esté pasando con nuestros directores. Bueno, tengo entendido que siempre, tengo yo 10 años aquí y jamás había pasado por comisión lo del Día del Maestro. Eso, sí tengo que reconocerlo. Nadie lo había percibido hasta ahorita. Ok, yo no estoy diciendo que si algo tenga que pasar a fuerza. Yo lo único que digo es que no, sí, pero debe pasar. Pero tienes toda la razón. Indistintamente, si algo se venía haciendo mal, es el momento de poderlo hacer bien. Ahorita el dictamen puede quedar así. Ajá, así es. Ese será el dictamen. Eso es lo que pido. A partir de hoy, todo director tendrá que pasar sus propuestas por la comisión. Y no lo invento, está en la ley del municipio. No creo que haya ningún problema. Sí, entonces es lo único que pido, que sí, para todos nosotros estemos enterados de lo que hacen en nuestras comisiones, porque entonces pues no nos vamos a enterar nunca de lo que está pasando en nuestras comisiones. De acuerdo. Adelante, Chacho. Me llama la atención este tema que estás platicando de educación. ¿Es del Día del Maestro? Sí. ¿El Día del Maestro cuándo es? ¿El evento cuándo es? La comida... ¿El 17 o el 18? ¿Lo van a pasar al viernes? ¿Es el miércoles? ¿El viernes es el evento? El 13.
La pasan al viernes anterior. ¿Este viernes que viene, de mañana en 8? 13, no, es lunes. No. Entonces. ¿Sí? El 12. O sea, ya no va a pasar por comisión. Mire, se lo digo 17. Por eso. 17. Porque sé que no se gasta el poquita 17. Lana en eso. No, tienen presupuestados 253 mil pesos. 250 y tantos mil pesos. Digo, hoy vimos en eso la Comisión de Hacienda que una jefatura estaba solicitando, como siempre. Para eso está la Comisión de Hacienda, para solicitar y ya nosotros aprobamos. Yo sí tengo conocimiento, cuando trabajé como jefe de comunicación social 2004-2006, el director de educación era el profesor Abraham Hernández Chávez, y yo sí tengo el conocimiento de que ese tema, sí, obvio, está presupuestado, se iba a la comisión, en la comisión de educación se armaba el evento, y en la comisión de Hacienda se aprobaba autorizar la cantidad de hasta lo que se tenía que gastar, y en sesión de ayuntamiento se aprobaba. No puede ser posible que un evento de tal magnitud, con ese costo, no pase por la comisión, mínimo para saber en qué se va a gastar. Y a quién le están dando y cómo lo están dando, hasta por conocimiento y cultura. Y ya no va a haber otra sesión de ayuntamiento antes del evento, ¿es correcto? Por eso, entonces, yo creo que no hay ningún problema si queda el acuerdo que a partir de hoy los directores tendrán que pasar por comisión sus gastos, aunque tengan ya destinado su presupuesto. Por proveeduría sí pasó, pero lo que nos está diciendo Conchis es otra cosa. Entonces, que pase por la comisión de cada comisión y delicia tendrá que pasar delicia, con claro. No creo que haya ningún problema. Adelante. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo nada más una observación. ¿Se va a manejar un tope, un monto? Porque si van a meter toda comisión, por mínimo que sea, si tú lo tienes en el presupuesto, entonces va a haber un proceso de documentación exagerado, no sé. ¿Qué son las proveedorías? O sea, yo digo, si va a haber un límite de tanto dinero, para arriba o hacia abajo, si se mete a comisión o no se mete. La actividad que organicen... se supone, por lógica hay que sacarlo. Los proyectos de gran valía, no vas a poner cualquier... Exactamente. Sí, sí. Lo que llame la atención como esto. Sí, sí. El proceso es lo que falló. Entonces, ya quedó así el acuerdo. Entonces, le solicito a la Secretaria General de... por favor, le solicito los que estén de acuerdo en el dictamen... Como se leyó, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso, esta es una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, bueno, es un dictamen de la Comisión de Obras Públicas, ¿verdad? Dice que es por parte de usted, pero sí es un dictamen de la Comisión. Donde solicita primero, se aprueba modificar el acuerdo número 641-2015-2018 solo en el punto segundo, quedando de la siguiente manera. El punto segundo de ese acuerdo quedaría. Segundo, se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco al pago de la ejecución de la siguiente acción en obra pública y servicios. Capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR45. Eso es lo que cambia, lo demás sigue totalmente igual. Y renovación de la red de drenaje y agua potable de 137 metros lineales para rehabilitación del Centro Histórico Primera Etapa en la calle Hidalgo, entre Pantaleón Leal y Santo Romo, entre Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y se hace constar que los usos y destinos del suelo están autorizados y son aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas. Segundo, se aprueba el cambio de especificaciones de la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo de este municipio por la pavimentación en piedra pórfido, de piedra pórfido a capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR45. Tercero, el procedimiento que se realizará en la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo de este municipio, concreto hidráulico estampado de resistencia MR45, será el siguiente. Inciso A, retirar la estructura del pavimento actual por capas, siendo estas tres, capa de rodadura, base y subrasante,
hasta llegar al filtro para poder retirar el plástico negro que se encuentra encima de ella, tratando de no contaminar de fino el filtro, y la capa de filtro tendrá que ser continua en todo su largo y ancho para poder drenar el agua que llegue a ella por varias circunstancias. Esto dado que se encuentran algunas cepas donde no existe la capa del filtro, lo cual hace acumulaciones de agua. Inciso B, colocar el geotextil para evitar que el material fino contamine el filtro y evitar que no exista saturación en las capas superiores. Después de haber colocado el geotextil, como lo indica el fabricante, tender la capa de subrasante de 20 centímetros de espesor, conformarla empleando material de banco inerte o el material producto de la excavación, siempre que sea una arena limosa, tepetate, que deberá cumplir calidad con las características siguientes: finos, malla 225% máximo, tamaños máximos 2 pulgadas, límite líquido 40% máximo, índice plástico 12% máximo, CBR 20% mínimo, expansión 2% máximo y compactar al 95% de su PVSM, según lo indica la norma SCT N.CMT.1.03/02. Inciso C, para la colocación de la losa de concreto hidráulico, después de compactada, sin baches y nivelada la base, se aplica el riego de impregnación para luego colar la losa de concreto hidráulico con el espesor señalado de 20 centímetros, sin pasajuntas, con apoyo lateral y con módulo de ruptura del concreto hidráulico de MR45. A ver, es que está incompleto. Y luego el inciso D, para la cocción. Colocación de la losa concreto hidráulico después de compactada, sin baches y nivelada la base, se aplica el riego de impregnación para luego colar la losa de concreto hidráulico con el espesor señalado de 20 centímetros con pasajuntas, porque decía sin pasajuntas. Sin pasajuntas, con apoyo lateral y con módulo de ruptura de concreto hidráulico de MR45, ahorita me hacen la corrección, que falta. Tercero, la reparación de la calle Hidalgo derivado del procedimiento administrativo número PAS 001/2019, incoado a la empresa Urbanizaciones Zapotlanejo SADCB, donde manifiesta la responsabilidad de la reparación de la misma, que será por su cuenta y costo, por lo tanto no se aplicará recurso público. Cuarto, se engrosa el presente dictamen al procedimiento administrativo número PAS-001/2009 para efectos legales. ¿Es cuánto? Adelante. Maestro Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Bueno, antes solicitar que en el dictamen, en el punto tercero, el inciso D, se mencione que sea con corte con disco y calafateo, en el inciso D, y en el secuencial de la numeración, el tercero pasaría a ser cuarto y el cuarto pasaría a ser quinto. ¿Sí? Tengo que ponerle, o sea, pero esto de sin, no lo quito, no entiendo. Sin y luego con, corte con disco y calafateo. A ver, porque no lo entiendo. ¿Cómo? Aquí, dando seguimiento y buscando solucionar la situación de la calle Hidalgo, la lectura de este dictamen pues pide varias cosas, desde el retomar pues lo que hay en cuestiones legales. Aquí pues agradecer, reconocer y felicitar la ardua labor desde el área de sindicatura, licenciado Alfredo, con todo su equipo de la dirección jurídica, haciendo pues eco a la petición que como equipo de regidores desde la presidenta municipal puede solicitar que esto se solucione. Entonces le cedería la voz al síndico para que nos platique todo este proceso legal que se está siguiendo y por la propuesta que fue leída en el dictamen. Gracias, regidor. Bien. Ya es de conocimiento de todos que la calle Hidalgo presenta daños de estructura, ¿no? En la calle Hidalgo hasta Santo Romo hasta Pantaleón Leal. Y prácticamente es una obra que fue heredada, lo voy a decir así, a esta administración para resolverla.
tenemos algo bien claro, que si judicializábamos el proyecto, el proceso, perdón, iba a tardar más tiempo en a dar una solución a la calle Hidalgo. Afortunadamente, se instauró un procedimiento de responsabilidad a partir de enero. Se aseguraron las fianzas que dio la empresa y iniciamos el procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad. Es decir, era muy importante saber si la responsabilidad era o bien de la constructora, que hizo mal su trabajo, o bien era por los conceptos que le dieron la constructora, que estuvieron mal empleados, ¿no? Digo, que era, de ahí teníamos que partir. Al momento nos llegamos de pruebas periciales, ¿no?, en donde un laboratorio certificado determina, junto con el apoyo de Obras Públicas, que la responsabilidad de la reparación, de que la calle esté así, es de la constructora, ¿no? Entonces, dado el señalamiento, se le dio audiencia a la constructora, se le dio también su tiempo para que presentara pruebas y bueno, y el desahogo de pruebas, y el resultado ahora es este dictamen que ponemos en consideración, que es ya hacer una negociación en el sentido positivo, en donde la empresa va a reparar al 100% dicen el arroyo vehicular, nada más, las banquetas no se van a afectar, ni toda la imagen urbana que se le metió dinero ahí. La simple razón es que, bueno, la constructora ve que va a perder más si se veta de todo el estado de Jalisco, no va a haber tener obra, que reparar la calle y judicializarlo, es decir, hacerlo más lento el proceso, y hasta 2, 3, 4 años, quién sabe, no le vamos a poder meter mano, inclusive el riesgo pues de que también perdamos pues más, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si la obra fue de 8 millones de pesos, más o menos, la fianza es por el 10%, es 800 mil pesos tenemos de garantizado, y con 800 mil pesos no tenemos nada. Entonces, dentro de las negociaciones, creo que es la mejor, la opción más viable, y lo pedimos en consideración, ¿no? Independientemente, con la aprobación de hoy, se anexa a ese gran procedimiento, o ese primer procedimiento que se está haciendo de responsabilidad, y inmediatamente vamos a dar noticia a la auditoría y a la Contraloría para decirle, vamos a intervenir la obra, derivar el procedimiento, el convenio lo vamos a elevar a un instituto de justicia alternativa, donde vamos a darle más seriedad jurídica, y aparte también le vamos a pedir a la auditoría y a la Contraloría, sobre todo, que designe responsabilidades. Una es la empresa, pero la otra es también supervisores o toda la gente que intervino en el proceso de ejecución, ¿no? Entonces, y eso, la Contraloría tiene que estar también al pendiente de ello. Pero por lo pronto ahorita nos concentramos en el expediente, que ya lo tenemos terminado. El segundo paso es que se haga la obra, que se haga conciencia. Afortunadamente, Obras Públicas da su dictamen. También el Colegio de Arquitectos da un visto bueno, en tanto que sea concreto estampado y que dé el dibujo uniforme a las banquetas y a toda la imagen que se está dando, porque va a dar más durabilidad, porque ya no le vamos a meter dinero posteriormente, y correríamos el riesgo que el pórfido a los 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años posiblemente tendríamos que otra vez gastar dinero ahí. Es una opción muy buena, y en la cual, pues bueno, también aquí hay regidores que son peritos en la materia, que también van a sumar mucho a este proyecto. ¿Es cuánto, regidor? No, sí. Les pido levanten su mano si están de acuerdo. No, adelante. Sí, aquí, con su permiso, mencionar que en esta preocupación, pero sobre todo la ocupación, pues nos estamos sumando todos, no solo desde la Comisión de Planeación y Obras Públicas, sino todos. Para este caso en concreto, pues estará la Dirección de Obras Públicas, pero en consenso de todos los regidores también se suma a la parte de supervisión por la experiencia que tiene el regidor Antonio Becerra. Ahí estará al pendiente, pues, como portavoz de varios más, nos estaremos sumando todos al proyecto. Ahí estaremos un servidor que preside la comisión, el director de Obras Públicas y demás, pero llegamos en el acuerdo que fuese así, que estuviera supervisando por la experiencia que tiene en este ramo. Sí, y también mencionar que además de lo que determinemos, lo que ya va a pasar, es también algún trabajo importante que viene a hacer y que vamos a tener que hacer, es la socialización. Si tenemos que decir a los vecinos, a los comerciantes de esas tres calles, cuándo vamos a iniciar, cuánto tiempo va a durar la obra, quién va a ser el representante del gobierno municipal, para que tengan comunicación con ellos, ¿no? Entonces, esperemos que
pronto, ya que nos digan los canales, que todos los regidores sepamos, y que estemos todos invitados también para participar en esa parte con los ciudadanos también, que obviamente entendemos su molestia, entendemos su tema, pero también vamos a hacer todo lo posible para que no nos pegue un punto de temporalidad de lluvia, por ejemplo, y que seamos claros en los procesos también. Entonces, es el paso que seguiría independientemente, bueno, si se aprueba más bien el proyecto. Gracias. Bueno, ahora sí. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba modificar el acuerdo número 641-2015-2018. Segundo, se aprueba el cambio de especificaciones de la obra de la calle Hidalgo entre Pantaleón Leal y Santos Romo de este municipio por la pavimentación de piedra pórfida a capa de concreto hidráulico, concreto estampado de resistencia MR igual a 45. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el mismo. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión y siendo las 7:56 minutos del día 9 de mayo del 2019, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 23 de mayo del 2019. A las 17 horas en el recinto oficial de la Sala de Regidores en Presidencia Municipal.